¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al maravilloso mundo de Papo. Aquí con Paladinos México está Andreas acompañándonos. ¿Qué tal a todos? Y vamos a revisar este apatosaurio, así que no se despeguen porque comenzamos. Y estamos de regreso aquí en Juegos Juegos y Coleccionables. Soy Leonardo Méndez y está conmigo Andreas Bolaños. Y cuéntame de esta figura, de este juguete, de este coleccionable. Este es un Apatosaurus. Es el que antes, porque luego mucha gente dice Apatosaurus, no me suena. Digamos que es el Brontosaurus 2.0, es el que lo reemplaza. Digamos, las investigaciones más recientes le dieron en la torre al Brontosaurio y dijeron que pues, qué bueno que te gustó en las películas de tu juventud, pero resulta que no existió. Pero realmente ahora le vas a llamar Apatosaurio. Me parece que mucho tiene que ver el cuello, las vértebras. Sí, es mucho más grande, bien. Exacto, se definió que este era, además que era más grande. Y además me parece que lo del cuello sigue estando como mucho la discusión. Está un poco grande, ¿no? Ese cuello. Parece ser que en muchas investigaciones dicen que realmente debió haber tenido mucha musculatura para poder mantener horizontalmente el cuello. Entonces no era como se pintaba en las caricaturas o en las películas, donde es un cuello delgadito, porque obviamente al ser de un tamaño gigantesco estos dinosaurios, un cuello largo en posición horizontal, pues imagínate, ¿no? Se lastimarían sus vértebras. Entonces aparentemente tenía la musculatura, sobre todo en la parte de la base, muy fuerte. Incluso eso hace que en los museos se vean como picos en el esqueleto aquí, o sea, como parte de, como si fueran costillas. Realmente son tendones, pero que eran tan fuertes que hasta quedaron fosilizados. Entonces, claro, por eso es que se ven esas estructuras en los museos y se define que posiblemente tenían los cuellos pues, bastante musculosos, ¿no? Por eso es que este está así. Y esta es la actualización de los juguetes de Papo. Y lo que miren, es que son tres manos. Una, dos, tres. Y todavía me falta, Porque como está detenido el cuello, o sea, está muy, muy grande. Y de hecho, este aparece en el catálogo como cría de apatosaurio. Ok. Aún no sabemos si Papo piensa pasar el adulto, porque sí tenemos el adulto del brontosaurio, digo, del brachiosaurio, perdón. Y es mucho más grande que esta pieza. Entonces esta sale en parte para que no cueste tanto y para que no sea tan grande. Y aún así, como tú dices, quedó muy grande. Está Pero esta gigante. Es una cría de apatosaurio. Y bueno, vamos a ver el detalle. Y como pueden ver, vean el detalle en la escultura del rostro, de la cara, Este no abre ni cierra, pero aún así tiene todo el detalle. Exacto, ahí estamos hablando de dos dientes por cada milímetro. Sí, está increíble, miren el detalle, a ver si ahí está y más o menos alcanza a ver. El detalle del ojo, de todo, ¿no? El de la escultura del trabajo. Y no solo eso, vean la pintura, ven el detalle de la pintura, que tiene no uno, ni dos, ni tres, tiene un montón de colores. Ahí para que lo alcancen a ver bastante bien. Exacto. Para hacer esta maravillosa pieza. Son varios tipos de café, es una característica que ya hemos visto en otras piezas de Papo. La base de este es como un beige claro. Y sobre ese tiene otro beige un poco más oscuro, sobre ese otro café. Y las sombras ya con un café mucho, muy oscuro. Aquí tiene una especie de rojo de este lado. Aquí hay son como unos 6 tonos de pintura, está padrísimo. Y hasta la punta de la cola tiene este detalle. Lo más bonito de estos juguetes es que es eso, son juguetes o coleccionables. Tú puedes coleccionarlos, hacer grandes dioramas, tomarle fotografías de como las que saldrían en un museo, porque de hecho las usan para fotos de museo. O jugar con ellos, de un niño de 3 años a 150 años pueden jugar con ellos, porque eso es lo padre de estos juguetes. De, oye, no lo agarres porque se va a romper. Este no se va a romper, no le pasa nada. Sí, de hecho, yo justamente tengo un conocido que le gustan mucho los Papo, entonces tiene ahí su vitrina llena de dinosaurios. Y es inevitable que cada que llegan los familiares, los primitos, los sobrinitos, ay, préstame tus dinosaurios.
Y él es de los que sí, les abre la vitrina, se los da, los juegan, dice cuídalos y regresa a la vitrina como si nada. Así es, y ya nomás lo limpias tantito y ya quedó como si nada, nuevo. Y eso es bien, bien padre de los juguetes y coleccionables de Papo, que también los usan para muchas fotografías y pósters y demás cosas increíbles. Y así como pueden ver, miren, aquí está el Espino, también es de Papo, miren. Padrísimos los dos. Exacto. Eso es. Y bueno, ¿dónde pueden encontrar estos juguetes? Estos juguetes ya los pueden conseguir en México, en paladinosmexico.com, el distribuidor oficial de Papo en México. Ahí en la página de Paladinos pueden encontrar los puntos de venta que hay en el país para que nada más selecciones tu estado y puedas ver el mapa y buscar un punto de venta cerca de ti. A partir de febrero ya van a estar disponibles en Sanborns. Así que si lo estás viendo por esas fechas, puedes ir a tu Sanborns más cercano o entra a paladinosmexico.com y ahí verás un distribuidor cerca de ti, porque hay distribución en prácticamente todo México, lo cual está fantástico. Y bueno, pues muchas gracias, Andreas, por acompañarnos y por enseñarnos esta maravilla de juguete. No, gracias a ti, Bernardo. Y nos vemos en la próxima aquí en el maravilloso mundo de Papo. Adiós, amigos.